Ellas son las auténticas maestras a la hora de seleccionar las mejores tendencias de la temporada, las piezas clave para actualizar lo que va a ser el armario de otoño-invierno y sobre todo auténticas maestras a la hora de mezclar las prendas entre sí. La idea de explicar las tendencias en el marco de una producción de moda surgió en una reunión de equipo. Estábamos conjuntamente los equipos de El Corte Inglés y de Telva y desde el momento nos entusiasmó porque realmente produce muchísima curiosidad entre las lectoras y así nos lo trasladan cómo se hace una producción de moda. Bueno, pues aquí está y yo espero que os guste. Bueno, nos acaba de confirmar Ariadne para el reportaje. ¡Qué bien! Sí. Mirad, aquí están las últimas fotos que hicimos con ella y con Jonathan Segade. Yo creo que es perfecto para este tema. Entonces lo podíamos dividir en dos partes, si os parece. Una parte en estudio, que yo creo que la podías hacer tú, Carla. Muy más sofisticada, con las tendencias más sofisticadas. Y luego una parte en exterior que harías tú con las tendencias como más rock and roll. Venga, perfecto. ¿Y con cuántas páginas contamos, Ari? Pues había pensado 8. 4 en estudio y 4 en exterior. Y en el exterior, como las más urbanas, para, y que yo creo que lo harías fenomenal, Gabriela. Venga, pues perfecto. Gabriela, ¿has encontrado algo para tu shopping? Pues sí, justo acabo de encontrar esta cartera que me viene fenomenal para uno de los looks de Ariadne. Porque además las carteras siguen estando súper de moda para el día. O sea que es perfecta. Sí. Me encanta. ¿Este jersey metalizado te sirve para alguno de tus looks? Pues sí, la verdad que perfecto para combinar con el culote de Michael Kors. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo lo llevas? Pues estoy buscando un vestido de inspiración medieval como en los desfiles de Balmain y de Balenciaga. Uh-huh. Este es ideal. Buenas, ¿qué tal? Jonathan, si te parece, vamos mirando la ropa mientras le van maquillando a Ariadne. Vale, perfecto. Pues vamos. Estos son los looks que he preparado para esta sesión. Van a ser 4. Vamos a empezar por el tema de los terciopelos, que los he combinado esta vez en rojos, negros y con una camisa blanca muy barroca. Voy a seguir con este traje espectacular de espalda al aire con inspiración medieval. Muy bien. Luego tenemos una camisa que la voy a combinar con un pantalón de cuero, un poco más fuerte, más rock. Y por último, el print geométrico, que es una de las tendencias más punteras de esta temporada y lo he mezclado con pelo para que se vea más fuerte todo. Mauro, para estos primeros looks me gustaría que me hicieras un maquillaje sofisticado. Vale, pues mira, tenemos unos colores como este marronado, pues podemos un poquito hacerlo, pues eso da un poco de profundidad en la parte del ojo, la parte de arriba del ojo. Estuviera fumé así, exacto, un poquito. Y también tenemos un color como frambuesa, que es este, para las uñas. Ah, para las uñas. Este va a quedar fantástico, fenomenal. ¿Verdad? Porque sí, porque el look es muy sofisticado. Perfecto. Sigue habiendo todo el tema preski, que es súper tendencia esta temporada. Luego una inspiración un poco como el desfile de Isabel Magán, que es todo el rollo más vaquero, pues ante flecos. Y como está el tema de Lady Leather, pues he cogido el típico perfecto, que es un básico que es superponible. Creo que está fenomenal. Y bueno, y por último el militar, que es muy, muy, muy tendencia y que no podía faltar. Bueno, me han dicho que las fotos están espectaculares, ¿no? Están preciosas, ya verás, te van a encantar. Mira, estos son los 4 cambios de estudio. Este sería un poco el orden que habíamos pensado, no sé qué os parece. Enhorabuena, chicas, está espectacular.